El palco de la jugada, la polémica lista de Jaime Lozano, David Faitelson. ¿Es idea de él? ¿Lo presionaron? ¿Se lo ordenaron? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad creo que, saludo con mucho gusto, André, creo que después de lo que ocurrió en Dallas había una sugerencia, pero cuando tu jefe te sugiere, pues también te ordena. Claro. Y había una orden o sugerencia para Jaime Lozano: renueva el equipo. Y si renuevas el equipo, tu puesto no estará en juego en la Copa América del 2024. Yo creo que Jaime Lozano se aseguró dirigir a México en el 2026 y también se aseguró ser un técnico sin independencia por parte de algún tipo de dirección o de insinuación, sugerencia, orden de los directivos. Sin Guillermo Ochoa, sin el Chucky Lozano, Toño, ¿cómo lo ven ustedes? Híjole, yo sinceramente, mira, lo de Ochoa yo creo que se veía venir. No ha jugado en tres meses, ha jugado un partido en tres meses. Y descendió. Exacto, exacto. Pero Chucky, Henry, Gallardo, se me hacen demasiados. O sea, sí hay que hacer una renovación, etcétera, etcétera, pero creo que para una sola convocatoria son demasiados. Sí, entiendo, ¿no? A mí la de Henry es la que más me termina por sorprender. Me cuentan que la última concentración quizás no estuvo del todo cómodo y eso podría haber impactado. Creo que sí hay una influencia natural o obvia por momentos por parte de la directiva hacia las necesidades de este cambio generacional, pero sí es algo que también en la conversación de los medios de comunicación y de la afición se ha pedido en tantas ocasiones. Tampoco no entiendo el por qué ahora muchos están de alguna manera infartados por la falta de ciertos futbolistas cuando fue algo que pidieron a gritos en muchos momentos, ¿no? Entonces, pues ahí la tienen, vamos a ver cómo le va. Yo no sé si con esto David asegure su lugar en el 2026, porque sí van a depender de los resultados que pasen en Copa América. Pero Katy, los resultados sí. Sí ganó crédito, con esta lista. Te vamos a respaldar con jugadores jóvenes, te vamos a respaldar hasta que llegue el Mundial del 2026. Yo creo que a mí me parece oportuno terminar con las vacas sagradas del fútbol mexicano. Yo cuando veía a esos jugadores veía un fracaso enseguida. Fueron los artífices del fracaso del 2022. Había que limpiar después de Qatar y rehacer esta selección. Osvaldo. Me parece a mí que ya hacía falta esta limpia. Soy de la idea de que hay que renovar el equipo y confiar en un proyecto. Por primera vez escucho a un directivo decir, vamos hacia un proyecto. Y en ese sentido necesitabas a gente joven. A mí me encanta, la verdad, porque con todos los jugadores de experiencia que habían estado en Copa de Oro, Final Four, en tema de Mundial, habíamos llegado a donde mismo. Entonces, me parece que era un momento para cambiar. Pero tenemos a los personajes, Enrique, para tomar el lugar de Ochoa, de Chucky, de Henry. ¿De Raúl? Yo creo que todos los sentidos. No, bueno, Raúl Jiménez tampoco está, claro, por supuesto, claro, que también ha jugado muy poco. Así es. Lo que pasa es que yo veo que esta renovación debió haber sido después del Mundial de Qatar. De acuerdo. O sea, ¿para qué te esperas literalmente año y medio para que esto se presente? Y creo que tampoco es la hora de las complacencias. O siento que a lo mejor sí es la hora de las complacencias, en donde ante ciertas presiones se están tomando este tipo de decisiones. Pero esto debe haber sido antes. Totalmente, estoy de acuerdo con Enrique, tenía que ser sido después del Mundial. Pero bueno, el fútbol mexicano así es. De pronto decidieron que un grupo de directivos mandaba, luego decidieron traer a Coca, luego se fue Coca, vino Jaime Lozano, lo pusieron los jugadores. Perdón, el fútbol mexicano así es. Esta renovación es necesaria, decía Toño. Es que hay mejores jugadores que esos cuatro. Toño, con esos cuatro ya no nos alcanza. ¿No? Ya no nos alcanza, no, aunque estén los cuatro, no nos alcanza. Yo creo que la orden o sugerencia, André, para Jaime Lozano fue, prueba, te vamos a apoyar, prueba con otros. Totalmente de acuerdo. Oye, está bien la prueba, pero al final del día, sí los resultados pueden marcar mucho de la pauta, porque al final, aunque los directivos les digan pruebe, es como cuando salen a decir, está respaldado, ya la próxima semana puede haber un cambio, porque al final del día el resultado te marca una tendencia grande. El resultado fue el que lo hizo mantenerse después de la Copa Oro, cuando en realidad lo que debían analizar era si es el perfil del entrenador que necesitan para lo siguiente. Yo lo leo, Ana Katy, como David. Exactamente como David. Claro, pero si no pasan de fase de grupos. Si le dijeron, vamos a probar, vamos acá contigo, y estás sólido hasta el 26, yo creo que lo van a aguantar hasta el 26. Yo lo leo exactamente como lo dijo. Porque además para México, ¿qué más viene? O sea, es la Copa América, después es el Mundial. Sí, claro. No hay una eliminatoria al ser paisero. Claro. Totalmente. Y yo creo que además van a aguantarlo a él
y pronto le van a traer a Javier Aguirre para que sea su escudo y trabaje atrás de Jaime Lozano. Y aparte, volvemos, para que le ayude, porque le va a apoyar. No, a la jugada. No lo creo.